Hey, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta con un capítulo más de nuestra serie favorita de The Last of Us, en el cual nos encontramos en el episodio número 6 y pues comencemos. El capítulo comienza en donde se encuentra Ellie tratando de sanar a Joel. Por otra parte, vemos un Joel molesto, mencionándole a Ellie que se vaya, que salga por favor, que él ya siente que ya se va a petatear y que no se detenga por él, ya que en el episodio anterior pues vemos que pues recibe ahí pues lo navajean, no, pues lo infierran al buen Joel y es por eso que está gravemente herido y Ellie pues está viendo la manera para hacerlo pues reanimar, ¿verdad? Que sobreviva. Después de eso pasa una escena en donde Ellie se encuentra como en un internado, por lo cual tiene ahí un conflicto. Hay cuenta que se pasa el tiempo, ¿no? Pasa, no sé, un año atrás, como quien dice. Ellie se encuentra en ese internado que te menciono y de pronto ahí tiene una discusión con una chica. Se le pone felona y así, ven acá. Total, termina en riña el pedo. Y pues bueno, ya ambas, me imagino que ambas, bueno, se fueron con el director y del internado y ahí les cagó el palo, ¿no? Después de un tremendo regaño que le dan a Ellie, ya se encuentra en su habitación, no sé, me imagino que ya era como en la madrugadilla, no sé. Se encuentra dormida ya, por lo que llega de pronto Rayleigh, que hay que mencionar que esta chica es la amiga de Ellie. Nada más que como que cumple así como que 17, 18 años y yo pienso que se fue del internado porque hacen ahí un poquito de énfasis que cuando cumplen la mayoría de edad te asignan a un puesto, ¿no? Y es por eso que esta chica le iban a asignar un puesto y como que no le gustaba mucho, por eso mismo tuvo que huir del internado. Pero como tuvo una bonita amistad con Ellie, es por eso que fue esa madrugada a visitarla. Pues ya después se encuentra con Ellie, trata de llevársela, de convencerla de que, hey, vente, te tengo una sorpresa. Ellie toda miada, ¿no? Porque pues ve a esta amiga que no ha visto en meses, dice, oye, pensé que ya te habían petateado, ya te habías morigido, pero pues aún sigues aquí. En el camino, bueno, convence a Ellie, por lo cual salen de allí del internado. En el trayecto, ¿verdad? Pues comentan que es una base de Fedra. Ya de pronto entran en un edificio y al caminar se percatan que hay demasiada humedad, por lo que encuentran a un hombre pues muerto, infectado, que tenía un alcohol, que tenía alcohol, o sea, cerveza pues. Y después beben un poco, estas chicas comienzan de pronto ya pues se van de ahí, ¿verdad? Empiezan a saltar los edificios para salir por completo de la base de Fedra. Después llegan a un lugar que es el centro comercial. Luego de eso, pues Rayleigh, como ya tiene bien grabadito, me imagino, ¿verdad? El lugar, le da unas indicaciones a Ellie para así poder después seguir avanzando y encender todo el centro comercial. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, otra vez está ponerlo en servicio, ¿no? En servicio. Y eso es lo que hacen. Hay cuenta que encienden las luces de todo el centro comercial y es un lugar pues muy único, muy bello, la verdad. Está muy chido, está muy chido. Ya ven que pues están viviendo momentos difíciles y sin luz y así, o sea, batallando. Y pues imagínate ver eso, la emoción de Ellie fue increíble. Y pues bueno, además también se aventaron varias referencias con el juego. La referencia del póster de la película Dawn of the Wolf, parte 2. Ese póster podemos verla varias veces también en nuestro juego de The Last of Us. Y pues está chido, está chido. Me gusta mucho que hagan mucha referencia en eso. Y pues bueno, en instancia en el centro comercial se topan con un carrusel en el cual juegan, se divierten, chupan, chupan cerveza, así le dicen en México, chupan, ten, ve a chupar. Bueno, tengo entendido, antes, ¿no? Ahorita ya no sé, ya me elegí eso. Pero bueno, después Rayleigh le explica a él el motivo
por el cual se fue. Él le confiesa que ella es la única persona a la cual extraña ese lugar. Ese lugar, paréntesis, es el internado que les menciono ahorita, se cierra el paréntesis. Luego de eso se meten a un tipo de cápsula para así aprovechar y tomarse fotos, hacer emojis y todo ese pedo, ¿no? Bueno, la pasan muy bien, están disfrutando mucho el momento. Después vemos que llegan a una zona de arcades, una zona de videojuegos, y se ponen a jugar. ¿Y adivinen qué juegos estaban jugando? Bueno, yo sé que para los que conocen esta serie y este juego, saben bien que se encuentran jugando Mortal Kombat 2. Después de terminar de jugar, Molly, yo le estaba diciendo Molly, se me olvidaba el nombre, pero bueno, se llama Riley, le confiesa que las personas para las que trabaja, o sea, que son las luciérnagas, le enviaron a una zona de cuarentena, y pues como ya se iba de esa ciudad en la que se encuentran, pues invitó a Ellie a pasar un momento agradable, ¿verdad?, para aprovechar y despedirse. Por lo cual, cuando Riley pues le menciona esto, Ellie se enfurece, se molesta, porque pues dice, oye, pues no manches, te vas, vienes y me vas a volver a abandonar, tía. Y pues bueno, Riley le confiesa también de que pues es que estar con la luciérnaga se siente parte de algo, se siente como si estuviera en una familia. Y total, se molestan un poquito, se van, se separan, y luego después se vuelven a reconciliar, liman las perezas y se besan. ¡Pum! Ok, eso pasa en el juego también. Ahí por si dices, no he visto el juego jamás, no te apures, pasa en el juego. Luego de eso sale un infectado, tratan de matarlo, por lo cual logran su objetivo, sí lo aniquilan, pero terminan infectadas. Uy, eso dolió en el cora. En la escena final vemos a Ellie buscando suministros para tratar de salvar a Joel. Y eso fue todo, amigos, en este capítulo, espero haya sido de tu agrado. Ya andamos ahí poniéndonos al corriente y nos vemos a la próxima. Chao, chao.